Y bien, ahora nos centramos en una cuestión de arqueología. Mirad esta fotografía. Claro, podéis decir, uy, un montón de leña para quemar en invierno, fantástico. Sí, pues en cierto modo está sirviendo para esto. ¿Y qué es? ¿De qué se trata? Pues mirad, se ha hecho público que todas estas vigas pertenecían al primer y segundo templos en Jerusalén y que fueron utilizadas precisamente para. Construir la mezquita de Al-Aqsa, claro, de esto hace siglos. Y cuando hubo un terremoto, se destruyó mucha parte y esas vigas fueron retiradas. Pero mira por dónde, resulta que las dejaron en un rinconcillo y allí están en plena intemperie. Aquí las tenéis. Se han hecho los análisis y la datación procede de esos años. Vigas de cedro las vigas que el Señor había dicho para construir el templo como debiera ser y que Salomón se encargó de efectuarlo y después el que vino en el segundo templo utilizando reutilizando algo que ya había después fue reutilizado por el Islam y aquí las tenéis apilonadas algunas han podido ser salvadas porque alguien compró toda una partida de ello gracias a esto se puede saber de dónde es su procedencia. Y aquí un esquema, una ilustración, básicamente, de dónde estaban situadas estas vigas. Fijaos que, bueno, esta es la ilustración del lugar santísimo, pero evidentemente podía ser de más lugares. Y mirad dónde están puestas. En el mismo monte del templo, en uno de los patios que hay por allí, apilonadas, sufriendo la intemperie aún aguantando después de tantísimos años. Pero evidentemente a alguien no le interesa que esto se muestre como una realidad de lo que fue, porque evidentemente a alguien le está molestando mucho que eso fuera un lugar judío y que perteneciera a un templo sagrado, cuando algunos dicen que allí jamás hubo un templo. Yo no estoy hablando en plan a favor del sionismo, ni mucho menos, sino de una realidad histórica que no podemos obviar y que precisamente sirve para esta gente que quiere levantar el tercer templo de Jerusalén como la excusa perfecta para hacerlo, porque las pruebas están cuando otros las quieren desechar. Otra cosa es que sea correcto levantar el tercer templo. Desde luego eso no debiera ser jamás, porque el tercer templo será algo muy distinto cuando todo haya acabado. Pero bien, ya sabéis, ellos siguen con lo suyo y lo van a levantar para que aparezca alguien y se siente precisamente en un trono haciéndose pasar por Dios. Y va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús, acompañado de alguien más, de unos señores que les gusta ir vestidos de blanco, al menos a uno de ellos, dirigiéndolo todo. Ya me entendéis, ¿verdad? Aquí aparece además cómo estas vigas estaban en esta estructura de esta mezquita. Ya veis. Y ahora pasan a ser sencillamente esas ruinas acumuladas. En fin, ya veis cómo hay que estar atentos a todo. Y la historia va demostrando cosas. Y nosotros debemos saber la historia para entender el pasado, el presente y el futuro. Porque las profecías bíblicas lo abarcan absolutamente todo. Y si no sabemos que en ese futuro va a haber el tercer templo y va a venir Satanás haciéndose pasar por Cristo antes del 2031 no vamos a entender nada. Y aprovecho para decir especialmente a estos señores que están predicando, y algunos están de acuerdo en que los 6.000 años se cumplen en 2031, los 6.000 años de pecado que llevan hasta el retorno de Cristo, pero está poniéndose de moda que los tiempos van a ser acortados, etcétera, etcétera, eh, sin entender exactamente a qué se refiere eso y otros textos que se están utilizando, y están anunciando a bombo y platillo que Jesús vendrá antes, y algunos mucho antes del 2031. Pues todos ellos debieran saber que los tiempos de Dios son fijos y no cambian. No hay premura ni demora, y el texto es claro, pero siguen queriendo con tanto ahínco que Cristo venga antes, que resulta que lo que están haciendo es predicar la venida del falso Mesías que va a ser antes y va a hacer colar y engañar a tantos que los están siguiendo. No va a venir antes del 2031 Jesús, porque de lo contrario nos iba a tomar por plena sorpresa, porque Él ha dado un cómputo y su cómputo es seguro y nunca falla, como todas sus profecías de tiempo. A partir de aquí, si queréis... Eh, creer que Jesús vendrá antes, vosotros mismos. Pero sabed que antes va a venir Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y si no estáis diciendo esto, estáis alentando a muchísimos a que cuando venga queden cautivados con esos sofismas y esa hipnosis que Satanás va a generar, y vais a hacer perder a muchísimos cristianos que de verdad esperan el retorno de Cristo, pero que se habrán dejado guiar por guías ciegos que quieren ser ciegos.